Amigos de Boxtime, acabamos de escuchar al Canelo Álvarez decir que no necesita entrenar porque siempre está entrenado, ¿no? Hijos de toda su madre, ¿no? Dijo el Canelo Álvarez en el video de Instagram. Bueno, se comenta que el entrenamiento ya empezó desde la semana pasada. Hay buenas fotos ahí de Yermel Charlo, el peso super welter, donde está entrenando y efectivamente se ve grandote, ¿eh? Le saca 10 centímetros al Canelo Álvarez de altura, pero la desventaja del peso va a ser superior el día de la pelea, ¿eh? Inclusive en el pesaje nos vamos a sorprender un poco de que Yermel Charlo se va a ver más alto y van a pesar lo mismo y pues nos va a dar la sensación de que es un peleador grandote y de que van a pesar lo mismo el día de la pelea, pero eso no va a ser así. El día de la pelea el Canelo Álvarez va a rehidratar todavía 15 libras más, entonces ahí va a ser el problema. El problema no va a ser en el pesaje. Nos vamos a ver igualitos o inclusive un poquito hasta más grande, Yermel Charlo, ¿eh? Entonces yo de una vez les aviso de que no se vayan a ir con la finta de que pues la pelea es pareja. La pelea no es pareja. O sea, los números no mienten. El Canelo Álvarez lleva una ventaja de libras, de varias libras. Son varios kilogramos de peso el día de la pelea, ¿eh? Cerca de 4 kilogramos. Entonces, pues bueno, digo, ya, ¿para qué estamos quejándonos, no? La pelea es un hecho, la pelea es buena, aún así yo lo he dicho, me parece que todavía puede ser una pelea buena, porque Yermel Charlo es el indiscutido de su división, no tiene que ser un mal peleador, no tiene que realizar una mala pelea. La gente lo que quiere es que destruyan al Canelo, que lo sorprenda a este Yermel Charlo, pero yo la verdad no creo que vaya a suceder eso, ¿no? Y no le deseo eso, su apoyo al mexicano, a pesar de sus peleas abusivas y con sus mañas, ¿no? Metidas ahí, o sea, ¿cómo agarró un super welter habiendo Benavides? Dice ahora, hace unos días dijo, ¿no? Aviéntenme a Yermel, aviéntenme a Yermal, pero ¿por qué no dijo Benavides, no? Aviéntenme a Benavides de una vez, pues le voy a dar a Bivol también, ¿no? No, esos no. No pelea con mexicanos, no pelea con rusos, no pelea. Bueno, o sea, la situación. Ahora sigue la crítica. Muchos se han estado quejando aquí en los videos, ¿no? De que siempre me estoy quejando de la pelea y que bien la voy a ver, pues sí la voy a ver. A eso me dedico, la tengo que ver. Así sea la peor pelea de boxeo, pues es muy llamativa. Es una pelea del Canelo. Ahora díganme quién está apoyando esta pelea, quién está diciendo que es una gran pelea, que es muy pareja. Yo creo que nadie. Todos saben perfectamente que el peso va a ser determinante en la pelea y le están criticando precisamente eso al peleador mexicano. ¿Por qué? Porque él eligió a Yermel Charlo, no Yermel eligió al Canelo, ¿eh? Ese es el tema. El que elige, pues es el que lleva la ventaja. Aquí la ventaja es del mexicano, claramente. Entonces, cualquier persona puede llegar a criticar, sigue la crítica de todos los medios. El 90, o no sé si el 95% de los medios, pues le están tirando al Canelo Álvarez por haber tomado esta pelea tan desigual con un super welter. Y bueno, también los peleadores han estado comentando que pues ya ven disminuido al Canelo Álvarez. Bueno, se ha visto mal, pero yo no veo que vaya a perder, ¿no? Tendría que estar pésimo en su pelea, sin entrenamiento, literalmente, para que el Canelo pierda esta pelea. Dice así Sean Porter, un ex campeón mundial. Tengo a Canelo como un peleador clase B. No lo estoy juzgando basándome en sus rivales o algo así. Ya no está en lo más alto como estaba antes, mencionó. Y ahora Oscar de la Hoya, que también ha estado dándole al Canelo, dice, es un viejo de 33 años. No porque haya estado en muchas guerras, sino porque comenzó en el boxeo profesional a los 15 años. Si no te enfocas en lo tuyo y vas a practicar golf, eso hablará mucho de ti. Que de hecho, terminó ahorita un torneo de golf y estuvo el Canelo Álvarez participando, ¿eh? Acaba de iniciar su entrenamiento el Canelo hace unos 2 días, creo. Están comentando, ¿no? Y Yermel ya lleva desde la semana pasada, digo. Estamos hablando de unos días, ¿eh? Tampoco son meses. O sea, que haya dejado de entrenar el Canelo Álvarez, pero efectivamente, si ya no está entrenando como lo hacía antes, algo cambió, ¿eh? El Canelo Álvarez algo cambió que realmente le está afectando en su condición física. Bueno, podríamos quejarnos todo el día de muchas cosas de la pelea del Canelo, pero bien que la vamos a ver. Bueno, ya hay que dejar eso, ¿no? O al menos un poco, ya. La pelea es un hecho, la pelea va. Ahora hay que enfocarnos en cómo va a acabar la pelea. Me parece que puede acabar, pues de varias maneras, muchas de ellas viendo ganador al Canelo Álvarez, por nocaut incluso. Pero yo pienso
que Yermel Charlo puede llegar a acabar de pie la pelea. Es un buen peleador, tiene condiciones, va a estar veloz el día de la pelea, es el peleador más pequeño, más ligero, más que nada, ¿no? No más pequeño, sino que más ligero en peso el día de la pelea. Me parece que él puede sorprender en algunos rounds al Canelo Álvarez, pero el problema va a ser el que no lo va a mover. Le va a sacar varias libras el Canelo, y cuando conecte Yermel, pues no. Tiene que ser un golpe brutal, o sea, que le meta a Yermel en los primeros rounds, una cosa así, pero se ve yo lo veo muy complicado la victoria de Yermel Charlo. No se descarta al 100%, tampoco, porque es un buen peleador. Yo veo una pelea 70-30 y 60-40 si hubiera sido Yermal, que es el peso medio, contra un 168, pero yo lo veo 70-30, ¿no? O sea, claramente es favorito el Canelo Álvarez para ganarle a Yermel Charlo por decisión unánime, por lo menos, es lo que yo le exigiría, por lo menos al Canelo Álvarez, una decisión unánime, ¿no? 116-112, ¿a poco es mucho pedirle eso, no? De hecho, siempre le he pedido eso, o sea, y nunca lo hace, ¿no? O sea, siempre gana con su round nada más, ¿no? Y bueno, ahí es cuando nos ponemos a criticarlo, ¿no? Pero bueno, pues un knockout, o sea, un knockout no miente, un knockout que gane por knockout, o sea, Yermel Charlo no tendría forma de discutir que le ganó al Canelo Álvarez. Entonces la pelea va a ser buena, interesante. Yermel Charlo tiene varias condiciones que hace en el cuadrilátero que le pueden complicar la pelea al Canelo. Uno de ellos son los ángulos que maneja el peleador. Se pone y gira la cintura, alza los hombros y levanta bien los guantes, y bueno, utiliza los ángulos, se mueve alrededor de los peleadores, te contragolpea. Ese peleador no le gusta que le metan presión como lo metió Brian Castaño, ¿no? Pero la presión que el Canelo mete no es de esa forma, no es como la que hizo Castaño, que tira una lluvia de golpes. El Canelo no es así. El Canelo es yap, yap y bomba, bomba, y golpea abajo y otra vez la bomba, ¿no? El 80% de sus golpes son de poder del Canelo, por eso también se cansa, porque cuando llega a fallar esos golpes, pues los deja en el aire y se cansa mucho los peleadores al estar tirando sin pegarle a nada, ¿no? Entonces ahí está el problema del Canelo Álvarez. La verdad es que yo no le veo mucha variante en su golpeo. Hace unas fintas interesantes, cuando avienta un loper, es cuando avienta la finta y el loper el Canelo Álvarez. Es efectivamente, es un buen golpe, sí lo conecta, De hecho, sí es certero el peleador mexicano. No estoy diciendo que falla todo, no. Sí conecta bastantes golpes, pero siempre son los mismos golpes que tira. Y bueno, si se los sabes bloquear bien, me parece que Dmitry Bivol dejó en claro cómo hay que pelearle al Canelo Álvarez. En cuanto conecte la bomba, ya sea que te pegue en el hombro, en el brazo, o que lo recibas en la cabeza o donde sea, inmediatamente debes de contestarle ese golpe con una combinación de tres golpes y abrazarlo o moverte. Eso es lo que debes de hacer. Y lo que debe de hacer Yermel Charlo, pues nunca dejar de tirar golpes, Eso sería lo peor que podrías llegar a hacer en la pelea con el Canelo Álvarez. Tirar una cantidad exagerada de jabs, como lo hizo Sergey Kovalev, y también golpes de poder, no nada más puros jabs, como el Kovalev, ¿no? Que también pues le faltó, o sea, no dejó los golpes de poder allá en Rusia. Tirar golpes, tirar muchos golpes, amarrar al Canelo Álvarez, girarlo, utilizar los ángulos, pero claramente no dejar de tirar golpes, Muchos jabs, bastantes, para mantener ocupado al Canelo Álvarez, para que esté cabeceando, esté moviéndose y se esté cansando. Y bueno, pues va a ser una pelea buena, la que el Canelo Álvarez, es una de sus últimas oportunidades, ¿no? Por parte de la afición, por parte de la gente, de que quiere verlo bien, queremos verlo bien, o sea, que se luzca, que no se vea tan mal como en sus anteriores peleas. A ver si lo logra. Sería una catástrofe si llega a perder el próximo 30 de septiembre, ¿no? Con este peleador que es super welter. Sería absurdo, sería una crítica brutal que perdiera por puntos, ¿no? Imagínense, por knockout. Yo no lo veo eso, Lo veo casi imposible que Yermel Charlo logre noquear a este Canelo Álvarez, pero bueno, digo, esto es boxeo, lo que la gente o los haters quieren es que lo maten ahí, ¿no? Que lo destruyan al Canelo Álvarez. Lo veo complicado. Yo les pido que ni se emocionen en esos haters, no van a ver eso.
Me parece que el Canelo, pues tiene una ventaja, ya se dijo. Y esa ventaja, pues, lo va a sacar adelante en la pelea. Va a estar lento. Charlo va a estar rápido los primeros rounds, pero esa velocidad también le va a ir bajando y es el momento en el que el Canelo va a ir conectando sus golpes y cuando conecte va a cimbrar a este Yermel Charlo, ¿no? Espero que les guste el video, suscríbanse.